Bueno, después de ver las imágenes, usted tal vez ha estado siguiendo de cerca a través de las plataformas digitales, también los medios de comunicación, todo lo que ha venido ocurriendo durante estos tres días. Nosotros queremos conocer un análisis en esta oportunidad del señor Hugo Moldes, analista político, sobre todo lo que ha sucedido. Señor Moldes, muy buenas noches, gracias por estar en esta entrevista. Antes que nada, desearle un próspero 2023. Sin embargo, como bolivianos, creo que hemos atravesado momentos muy difíciles y muy duros. Y la pregunta que quiero hacerle es, ¿qué opina usted como exministro de gobierno? ¿Qué opina usted acerca del accionar de la policía? Muchas personas están cuestionando y señalan que se han cometido excesos durante este fin de semana. Bienvenido. Buenas noches, Denise. Igualmente, todo lo mejor para este 2023, para usted, para su familia y para nuestros pueblos. A ver, yo creo que hay que ver el panorama completo. Seguramente no se descarta, en realidad no se lo podría hacer, algunos excesos que pueden haberse cometido al calor de una sistemática y permanente agresión, que es la otra cara de la medalla, ¿verdad? Correcto. De grupos paramilitares legitimados lastimosamente por algunos medios de comunicación. Los actos de terrorismo, como los intentos de tomar el comando de la policía, haber quemado la casa de un ministro, haber también agredido físicamente las instalaciones, obviamente no podía ser de otra manera la agresión, las instalaciones de Entel, de haber quemado la fiscalía, dan cuenta de lo mucho a lo que están dispuestos a llegar en defensa del señor Camacho, que ya no es una atribución del órgano ejecutivo. Esta es una competencia del órgano judicial. Este no es un proceso que se le ha inventado a raíz del paro de los 35 días, eso solamente se lo creen los que quieren creer ese relato, ¿no? Que es la narrativa con la que está actuando de manera irresponsable incluso el señor Calvo, sino tiene que ver con una demanda interpuesta el 2020 por la entonces diputada Patti a propósito de la intervención del señor Camacho en el golpe del 2019, y cuyas pruebas se encargó de decirlas o su padre o él en videos que, a propósito de las redes sociales a las que usted hacía referencia, nos enteramos cuando se jactaba, ¿no?, delante de sus seguidores, de cómo su padre fue a hablar con policías y militares para que hicieran lo que hicieron Evo Morales. Así que, en síntesis, creo que esta es una violencia innecesaria. Si me permite, por favor, tenemos algunos problemas con la conexión. Enseguida vamos a continuar con la entrevista, como usted nos explicaba, acerca de la situación que se está viviendo precisamente en Santa Cruz y los enfrentamientos registrados durante el fin de semana y el feriado. Nuevamente le reitero, por favor, señor Moldes, sobre todo dirigiéndonos a lo que ha pasado este sábado, este domingo, en realidad en la fiesta de Año Nuevo, sobre los excesos que le decía. Hemos visto imágenes por ambos lados, como usted decía, tal vez al calor de todo lo que está sucediendo, pero también se han visto, por ejemplo, imágenes en las plataformas digitales, donde se veía a policías que quemaban una motocicleta. ¿Estas personas también deberían ser investigadas? A ver, yo vuelvo a reiterar, la policía tiene mecanismos de control y de investigación interna que deberían estar funcionando siempre, ¿sí? Y al mismo tiempo, lo que no se puede permitir es que grupos civiles, a título de defender una causa, generen actos de terrorismo como lo están haciendo en Santa Cruz.
Y ahora, según su opinión y su criterio, ¿qué es lo que debería, cómo se debería solucionar este conflicto, ¿no? A raíz de todo lo que estamos viendo, lo que se está provocando, qué se podría venir para el país en los siguientes días, se podría tal vez detonar mayor violencia, generar mayor violencia, ¿de qué manera se podía frenar aquello? Porque entendemos que también la Asamblea de la Cruceñedad está determinando otras medidas. Si detrás de la causa de apoyo al señor Camacho se esconde violencia, y yo creo que va a fracasar lo mismo que fracasó el paro cívico de los 35 días. Uh-huh. Esto tiene que ser resuelto en el órgano judicial. El señor Calvo no puede esperar, la Asamblea de la Cruceñidad no pueden esperar de que el gobierno se inmiscuya en el órgano judicial y determine o la libertad o la inocencia del señor Camacho. Esa es una tarea del órgano judicial. Y por lo tanto, y por lo pronto, a la policía, ¿no es cierto?, ciertamente habrá que pedirle que sea más prolija en su trabajo, pero la policía es la única institución, junto a las Fuerzas Armadas, que tienen el monopolio del uso de la fuerza. Los actos de terrorismo, incendiar y de quemar instituciones, tienen que ser severas. No se puede permitir que el país pueda ampliarse, pueda cundir la violencia a título de defender una causa que, reitero, se debe resolver en el órgano judicial. Y así lo esperamos, señor Molis, así es, que estas determinaciones no se expandan, no crezcan, no se genere mayor violencia y sobre todo que no llegue a otros departamentos. Señor Molis, para finalizar, hoy veíamos también la llegada de algunos asambleístas parlamentarios europeos y también de Chile, quienes están pidiendo que se respeten los derechos de Luis Fernando Camacho. Sabemos que él también está atravesando algunos momentos y hay una solicitud, sobre todo por el estado de salud del gobernador de Santa Cruz. ¿Qué opina usted acerca de esta llegada? Una clara intromisión, una actitud de colonialismo inaceptable. Por muy diputados que sean, aquí no han sido invitados por ningún órgano oficial del Estado plurinacional y no tienen razón alguna de hacer señalamientos o demandas que le corresponde a los bolivianos resolver. Esa intromisión que la vayan a hacer cada uno en el país que tiene. Perfecto, señor Moldes, ¿algo más que quiera añadir? Que no convirtamos un tema judicial en un tema político, salvo que detrás de la bandera de libertad del señor Camacho se esté escondiendo o separatismo que la inmensa mayoría de los bolivianos y bolivianas no lo van a aceptar, o se esté escondiendo un nuevo golpe de Estado que yo estoy seguro va a ser derrotado contundentemente por el pueblo boliviano. Es decir, no estamos el año 2019, estamos el año 2022 con un presidente elegido por más del 55.1% de la población. Así es. Bueno, en esta nueva gestión es así que esperamos que llegue la paz en este 2023 para todos los bolivianos, por la reactivación económica y por todos los propósitos y proyecciones que tenemos como país. Señor Hugo Molis, muchísimas gracias por la entrevista. Bueno, a usted, Denise, muchas gracias. Muy buenas noches. Bueno, seguimos hablando sobre este tema. Santa Cruz ha recibido la gestión 2023 en medio de enfrentamientos. Y a continuación queremos invitar a Agustín Zambrana, analista político, también para conocer su punto de vista, a quien le damos la más cordial bienvenida. Señor Zambrana, muy buenas noches. Coméntenos, por favor, qué es lo que opina usted acerca, nos podría hacer una evaluación acerca de lo ocurrido durante este fin de semana largo que hemos tenido, los enfrentamientos que se han registrado en Santa Cruz y sobre todo la posición que tiene ahora la Asamblea de la Cruceñidad de asumir nuevas medidas. ¿Qué podría provocar esto? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Denise, buenas noches a todo el pueblo boliviano, sin lugar a dudas. Quinto día que Santa Cruz está en este momento en confrontación, que está en este momento teniendo una tensa situación por toda la ciudad y en especial en la zona cero, que es la zona del Cristo, en las inmediaciones del Comando Departamental de la Policía. Sin lugar a dudas, hoy por hoy Santa Cruz exige que se libere al gobernador Luis Fernando Camacho, quien fue secuestrado hace algunos días nada más.
la Asamblea de la Cruceñidad le ha dado toda la potestad al Comité Pro Santa Cruz para que actúe directamente y en rapidez. Y hoy se ha visto una de las primeras medidas que, sin lugar a dudas, son muy, muy de avanzada y va a tener mucho que hablar. ¿Cuál es? De que desde ya hoy y mañana empiezan los resguardos a lo que son las instituciones públicas del Estado, en resguardo pacífico de cuidarlas, para que también se vea el mecanismo, que ya no se vaya el dinero, como bien lo mencionó el presidente cívico, el dinero de todas las arcas de recaudación que hayan en estas instituciones hacia el centralismo de Luis Arce y su gobierno. ¿Y esa decisión, eso lo mencionó el presidente cívico. ¿Esa decisión, señor Zambrano, será correcta? Vamos a ver, jurídicamente no hay nada que lo impida, no hay nada que impida que se resguarde una institución pública. Segundo, no hay nada que impida que el pueblo y la gente pida de que el dinero no se vaya directamente a las arcas del Estado. Y tengo entendido de que ya hay un equipo jurídico trabajando, en expertos de derecho administrativo público y otros, que están trabajando para que esto también salga en el camino legal y correcto. Sabemos que la justicia la maneja el gobierno de turno, pero igual esto es un anhelo que no solamente lo tiene Santa Cruz, Denise, lo tienen todas las regiones del país, que están cansadas de que el 91% del presupuesto general del Estado lo maneja Luis Arce Catacora, con 15 personas más que son sus ministros, y el resto de los municipios, que son 350 municipios, 9 gobernaciones, 11 universidades públicas y también regiones indígenas, tengan que esperar esa migaja del 9% que llegue a las diferentes regiones. Entonces, creo que es un camino que se va a empezar a recorrer y que se viene hablando desde hace muchos años, pero todavía el centralismo secante de los que gobiernan el país en su momento no permite que esto avance, ¿no? Bueno, y dentro de las otras medidas que han anunciado la Asamblea de la Cruceñidad, el Comité Cívico Pro Santa Cruz, las reuniones que han venido teniendo durante los últimos días, también han anunciado que permanecen los bloqueos en carreteras. De hecho, hay diferentes puntos que ya están en este momento todavía con la vigilia y que no se permite el paso del transporte. ¿Esto no podría provocar tal vez que se vaya generando perjuicio también a los otros departamentos? Más que generar perjuicio a los otros departamentos, es proteger, tengo entendido que ese es el mensaje que se quiere dar, proteger que ya no salgan cruceños que sean detenidos, y no solamente cruceños, sino de todas las regiones que vienen acá a Santa Cruz, y posteriormente se los lleve ¿quién? El poder de turno, conjuntamente a la justicia que manejan, te alzan de cualquier lugar y te llevan a una cárcel fuera de tu lugar de origen. Entonces, eso es lo que se quiere evitar, más que atentar contra una región u otra. Se quiere prevenir que eso suceda. Perfecto. Señor Zambrano, ¿qué opina usted acerca de la acción de libertad? Bueno, la defensa de Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, ha presentado distintas acciones de libertad, y en esta jornada precisamente una ha sido suspendida porque la jueza Elvira Velázquez ha declinado competencia. ¿Cuál es su opinión? Es una vergüenza, ¿no? Es una vergüenza porque se está procesando sobre un caso inexistente jurídicamente. Cualquier estudiante de derecho sabe que no ha habido golpe de Estado en Bolivia. Ha habido un fraude, están todos los documentos internacionales, no solamente los internos, porque dicen, pues como no podemos nosotros los bolivianos hacer nuestras cosas directamente, tenemos que recurrir a instancias internacionales. El mismo gobierno de turno en ese momento, que era Evo Morales, pide que venga la OEA, le dice que hubo fraude. Posteriormente, el gobierno actual le pide al Congreso de Estados Unidos que revise este informe de la OEA y se lo ratifican que hubo fraude. Entonces, hoy por hoy tenemos nosotros esta situación que está siendo procesado por algo inexistente que no está dentro del ordenamiento de que debería ocurrir. Pero fíjense ustedes, Denise, lo más raro y lo más sorprendente, los muertos en Cata y Sacaba, Montero, El Alto, etcétera, etcétera, no es de cuestión de importancia el gobierno nacional, porque hay un informe del IGEI
que cabalmente le da responsabilidades también a Evo Morales, porque recuerden que hubieron 7 muertos durante la gestión de Evo Morales en ese mes de octubre y noviembre del año 2019. Después, en el vacío de poder, hubieron 11 muertos y posteriormente en la gestión de Yanine Áñez, en el proceso de pacificación, hubieron 17 muertos. Entonces, ¿de qué estamos hablando ahora? Que no se quiere revisar los muertos, ni de Evo Morales, ni los 11 en el vacío de poder, ni los 17. Lo que se quiere hacer es castigar políticamente sobre un caso inexistente y que todo el país y las mismas encuestas del gobierno saben que nadie le cree y que ha sido un fraude electoral monumental, ¿no? Ya que ha tocado el tema internacional, hoy precisamente han llegado parlamentarios del exterior de Europa y también de Chile, quienes se han trasladado también hasta Chonchocoro para poder ver la situación de Fernando Camacho, sobre todo el tema de su salud. ¿Usted qué considera, qué cree que podría hacer este contexto internacional? ¿Podría lograr algo o a qué organismo se debería recurrir? A mí primero me da vergüenza, Denise, y creo que a vos también te debería dar y a todos nos debe dar, que tengan que venir de afuera para que puedan velar por nuestros derechos constitucionales. A mí me da vergüenza, aunque es en favor, obviamente, de una u otra idea o ideología. A mí me da vergüenza. ¿Por qué? Porque nadie confía en la justicia boliviana. Nadie confía en los políticos bolivianos. Esto es para los dos lados, no es solamente para un lado. Entonces, es una vergüenza que tengan que venir de afuera para decir, no, mire, se están vulnerando los derechos constitucionales del señor Camacho. O sea, fuera de lo humano o no, sí, todo el país sabe que Luis Fernando Camacho había tenido una enfermedad que es el síndrome de Churg-Strauss, que es un síndrome real, que están todos los documentos y que el mismo gobierno no sabía. Y ahora está preocupado el gobierno porque no sabe cómo salir del embrollo, porque le han dicho que tiene que ir a un lugar de no tanta altura y tiene que tener una revisión médica permanente Luis Fernando Camacho. Entonces, cualquier rato puede ser que la salud de Luis Fernando Camacho se vea comprometida y eso traiga más conflictos para el país. Entonces, es una lástima, vuelvo a decir, que la comunidad internacional tenga que venir a ver nuestros derechos y garantías constitucionales, porque la justicia está sometida totalmente al poder de turno. No solamente a este, Denise, fue también al de Murillo, Yanine, fue también al de Evo Morales y así sucesivamente. Es una lástima, ¿no? Así es, señor Agustín Zambrana, analista político, muchísimas gracias por darnos su punto de opinión, su criterio con relación a todo lo que está pasando y sobre todo la situación de Luis Fernando Camacho. Muy buenas noches. Muy buenas noches, saludos a todos.